Hola Katherine, qué gusto saludarle. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Me escucha Katherine? ¿No me escucha? Vamos a ver qué pasa, ¿por qué no me escucha? Y ahora sí, ¿sí me escucha? Todavía no. Vamos a ver si ahora. No, yo no le escucho a usted tampoco. Déjeme ver qué pasa, porque no le escucho. Déjeme ver. Ok. Hoy sí me escuchan. Porque hoy sí ya veo yo que aquí tengo monitor y sí me puedo escuchar yo. Usted no me escucha todavía. Pero ahorita yo acabo de entrar. Creo que debe de habilitar su teléfono a ver si no tendrá. Porque en el caso mío, si usted escucha, hay una doble, ¿verdad? Entonces acá ya probé que es. Tiene que darle activar audio. Para que me pueda escuchar. Creo que María Fernanda también se está conectando ya. Aún todavía no me logra escuchar. María Fernanda, bienvenida. Wendy Ramírez y María Fernanda, las veo ya por ahí conectadas. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Un placer y un honor tenerles por acá. Igualmente, gracias. También veo a Nancy y Liliana ya conectarse por ahí. Hoy sí, Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, mucho gusto. Un placer, muy amable, gracias por estar. En un minutito, 2 minutitos, estaremos iniciando ahí con nuestra clase de marketing digital. Va a ser muy agradable. Le prometo que va a ser muy agradable. Sí, me imagino, pero sé que estamos puntuales. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hoy sí, Catherine.
Hoy sí me escucha, Catherine. Debe habilitar ahí en la aplicación, le da el habilitar audio. Además del micrófono, tiene que habilitar para que usted pueda escuchar. Bueno, para ser puntuales, agradecerles, ¿verdad?, por ser muy puntuales, parte del proceso de ser puntuales, ¿verdad? Solo déjenme compartir con los colegas, me dicen que no tienen el link, le vamos a compartir a los colegas el link nuevamente. Así que bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para mí, mi nombre es Marvin Alfaro y voy a estar con ustedes en este curso que es sumamente interesante, marketing digital, ¿verdad? Y creo que sobre todas las cosas hay que entender que vamos a poner bases, vamos a poner fundamentos. Vamos a establecer marcos, pero sobre todo vamos a generar elementos que nos puedan servir. Porque si no hay elementos que nos puedan servir, entonces no vamos a lograr mucho. Así que trataremos de aprender de manera conjunta, es un aprendizaje de manera conjunta. Este es un proceso a través de inglés corporativo, indudablemente vinculado con INSAFOR. Vamos a manejar una dinámica. Su servidor compartirá lo que tenemos en clase desde la primera instancia y luego iremos pasando lista y cada uno dará un aporte directo de lo que usted entendió y con lo que usted se queda de lo de la clase. Recordarles que tenemos una plataforma a la cual hay que acudir, a la cual veo que en el grupo de WhatsApp les han puesto las instrucciones para acudir, hay que hacer un laboratorio y va a ser muy, muy instructiva nuestra clase. Suplicarles a todos, recuerden que por norma de INSAFOR deben, en este caso, colocar su cámara, ¿verdad? Porque sí, se nos pide que usted esté en este caso conectado con su cámara. Y podamos así establecer un mayor vínculo. Para los que se van conectando, nuevamente mi nombre es Marvin Alfaro, voy a estar con ustedes en este curso sumamente interesante. Es un tema que nos apasiona a todos, un tema que algunos vivimos de ello, indudablemente el marketing digital, ¿verdad? En ese espectro y en esa dinámica directa. Tendremos que poner fundamentos, ¿verdad? Vamos a poner fundamentos, vamos a iniciar nuestra clase. Iremos apartando, vamos a colocar todo lo que es el fundamento del marketing para entenderlo, para precisarlo, para bosquejarlo, para, en este caso, profundizar directamente en la especialidad de marketing digital. Si no lo entendemos directamente, entonces nos va a ser un poco difícil. Recordarles que siempre, nuevamente, para los que se están conectando, es determinante el tener su cámara encendida, es parte. Catherine me dice que no escucha nada. Creo que al ingresar Catherine en Zoom le da la posibilidad de activar el audio, que eso que lo que veo que no tiene en este caso activado, ¿verdad? Debe de activar el audio, por eso en este caso por eso no me escucha. Ahorita le voy a poner acá en el mensaje. Los demás si me escuchan, José Ernesto me escucha perfectamente. Eso. Douglas. Lo veo. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí, escucho, Rosa sí. Villalta. Perfecto. Vamos a ayudarle un poco a Katherine acá. Porque la forma que salga tiene como que depender de la.
y cerveza pública. La noche la citamos. Le ponen así de llamando, en salsa de tomate. Déjenme un poco enviarles el mensaje. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a mientras Catherine puede ahí activar su sonido, cuando se entra a la sesión de Zoom, ahí hay que activar el sonido. Algunas cosas que vamos a recatar, ya lo dijimos con los primeros que se habían conectado. Vamos a pasar lista en esta clase. Nos lo pide INSAFOR, es una norma de INSAFOR, a través de lo que en este caso nos conectamos. Pero la lista la vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Vamos a tratar de poder hacer una clase muy magistral, una conferencia. Voy a compartir con ustedes lo que traemos y cuando lo comparta, empezamos a pasar lista y usted me dice con qué es lo que usted se queda, con qué es lo que a usted le ha llamado la atención. El principio fundamental de todo aprendizaje es rescatar aquel elemento que me permita avanzar. Probablemente habrán 8, 6, 5, 3 elementos. De ese hay que rescatar el elemento que me apuntale en mi proceso. Probablemente usted está directamente vinculado a una empresa, a un emprendimiento, o simplemente quiere saber sobre marketing digital. Vamos a explorar, vamos a poner los fundamentos. Entonces, primero recibiremos la conferencia y luego iremos pasando lista por cada uno de ustedes. Les empezaré a preguntar a ustedes con qué se quedan. Le voy a preguntar a Sonia, a Cristina, a todos, por favor, y suplicarles de manera muy, muy, muy implorativa que deben de activar, en este caso, su cámara como norma de INSAFOR. No es una norma nuestra, sino que es parte del protocolo que INSAFOR nos solicita el poder activar su cámara. Yo esperaría que al final de este curso todos podamos tener esas competencias necesarias. Indudablemente la autoexploración, el autoconocimiento y la autoformación son determinantes en cualquier aprendizaje. Y en este aprendizaje que es para adultos, ¿verdad? Es todavía mucho más trascendental. Entonces nuestra agenda va a estar de la siguiente manera. Comparto con ustedes la conferencia y luego pasamos lista por cada uno de ustedes y cada uno de ustedes da un aporte con lo que usted se queda, con lo que usted escuchó, con lo que usted vio, con lo que usted le puede hacer útil, ¿verdad? 1, 2, 3 minutitos, no es muy largo lo que usted debe de dar un aporte y eso lo ocupamos para pasar lista. Todas las clases vamos a pasar lista y eso se vuelve fundamental. Hay dos cosas que usted no debe de olvidar. El que está acá no lo sabe todo. Y el proceso es de comunicación continua. Aun cuando trabajemos en esto, aun cuando nos desarrollemos en esto, pero es parte de lo que usted busca. Si usted está acá, es porque hay un deseo, hay una necesidad, y eso lo vamos a ver ahora en marketing, cómo es que nace, cómo se procesa, y por supuesto lo vamos a ir desligando claramente en las tendencias, en parte de las estructuras, pero vamos a ir despacio, vamos a poner fundamentos. Pido a los que de repente probablemente tengan una ventaja sobre el proceso, pues vamos a ir pausada, vamos a ir sistemáticamente como lo es el marketing, ¿verdad? Entonces vamos a compartir la conferencia, luego de compartir la conferencia vamos a pasar lista y en el listado, en este caso cuando le nombre a usted, usted dice con qué se queda, ¿verdad? De lo que hemos aportado. A los demás colegas que todavía no han encendido la cámara, suplicaría en este caso poderlas encender en la mayor posibilidad porque es parte de lo que INSAFOR nos pide. Como norma, ¿verdad?, de que usted esté acá con nosotros. Nuevamente, para los que se van incorporando, Marvin Alfaro es mi nombre, y va a ser un gusto el poder compartir un tema que no es nada aburrido, pero necesitamos en este caso precisarlo, profundizar, entenderlo, asimilarlo, y por supuesto, ponerlo en práctica. No hay otra forma. Necesitamos en este caso concretarlo. Déjeme poner la base de lo que vamos a tener que entender y precisar y ponernos de acuerdo. Significa el fundamento. No podemos iniciar ninguna sesión si no tenemos un fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es en donde nos vamos a detener, es lo que vamos a utilizar como base
y es lo que vamos a entender de forma conjunta. Nos vamos a poner de acuerdo y es por eso que en esta noche traigo una conferencia preparada especialmente. Recordarles que hay una plataforma a la cual deben de acudir. Esto que voy a compartir yo está en la plataforma. Hay un laboratorio que hay que contestar. Ahí están las clases teóricas y ahí, en este caso, videos también que hay que observar. Entonces, qué gusto ver ya la mayor parte conectados con su cámara. Es un honor y un placer. Espero poder, en este caso, llenar las expectativas de ustedes. Y, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas. Déjenme entonces un poco, no sé si hay alguna duda antes de comenzar. ¿A qué hora vamos a comer? Es una horita nomás que vamos a estar acá y vamos a aprovechar al máximo. ¿Alguna duda, inquietud? Hoy sí, Catherine, ¿me escucha? Sí. Ok. Bueno, si no hubieran dudas, déjenme un poco compartir lo que traigo esta noche para ustedes, que se vuelve indudablemente crucial, que se vuelve trascendental. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar la base para poder precisar, entender y, por supuesto, suplicarle a los que se van conectando nuevamente, suplicarles encender su cámara por supervisión, en este caso directamente también de INSAFOR se nos solicita. Déjenme un poco hablarles sobre lo que es el marketing. En este caso vamos a ahondar el marketing digital, pero tenemos que colocar cuál es el fundamento, ¿verdad? El objetivo del curso va a ser desarrollar esas competencias directas del marketing digital. Vamos a buscarlas, vamos a precisarlas, trataremos de trabajarlas, visualizarlas, pero sobre todo, en este caso, generarlas. Y indudablemente es parte de ese proceso. Precisemos el primer elemento. Antes de ir a la tendencia del marketing digital, antes de ir a ese desglose, precisemos qué es marketing. Porque si no tenemos el fundamento, no vamos a poder entender qué es realmente el marketing digital. Partamos primero del fundamento. ¿Qué es marketing? Déjeme en este caso compartir cuatro elementos que es el desglose de lo que es el marketing. Marketing es posicionamiento. Marketing es imagen. Marketing es un proceso sistemático. Marketing es un proceso sistémico. Déjeme un poco platicarle a usted sobre eso. ¿Por qué decimos que marketing es posicionamiento? Porque realmente uno de los elementos, y vamos a dar un concepto de marketing, uno de los elementos que busca el marketing es colocar una idea en nuestra cabeza. Es que el marketing busca las necesidades de las personas y con ello poder construir productos y servicios que llenen esas necesidades. Pero sobre todo, alojarse directamente en la mente, en el imaginario colectivo. No hay mayor precisión que estar en la mente de las personas. Y uno de los mayores problemas que tenemos es que a veces no podemos estar en la mente de las personas. No sé si usted lo ha tomado así, pero el alojarse en la mente de las personas es el secreto. Más que entender que es una tendencia, más que tener una red robusta, ¿verdad?, que va más allá de los 10,000 seguidores, más allá de tener una publicidad colocada, es saber qué es lo que queremos colocar en la mente de las personas. Posicionamiento. Jack Trout diría la batalla por su mente. Si usted se ha incluido en este módulo de marketing digital, indudablemente es porque usted quiere estar en las mentes de las personas. Primero, entonces, tendremos que entender que marketing es posicionamiento. Hay que alojarnos, hay que precisarnos. Hay que exteriorizar, hay que salir, pero luego profundizar en las necesidades de las personas. Y cuando conocemos las necesidades de las personas, entonces vamos a entender cómo diseñar el servicio, cómo diseñar el producto y cómo alojar en el canal. Que más adelante vamos a ver esa parte de cómo entran los cuatro componentes vitales del marketing. Posicionamiento, entonces será estar acá. Uno de los peores problemas que tiene el marketing y que lo tiene en este caso en el área digital y en varias, en este caso, ramificaciones, es que no se pueden alojar en el pensamiento. Es porque no identifican la necesidad. Es porque no precisan
¿Qué es lo que las personas buscan? ¿Qué es lo que las personas buscan? Bueno, usted lo sabe que en el área digital necesitamos no más de 4 o 5 segundos para que las personas, en este caso, lograra la atención de ellos. No podemos, en este caso, ahondar más de 6 segundos porque entonces no tenemos la atención. En nuestras redes, ustedes lo saben muy bien, precisa, ahondea y, por supuesto, perfila lo que es una idea central de lo que es el engage que podamos generar. El posicionamiento es esa forma de detectar ciertamente las necesidades, pero alojarnos en la mente de las personas. Luego, si queremos definir con una palabra clave, una palabra sustantiva, es imagen. ¿Qué imagen quiere que recuerde las personas de su producto, de su servicio, de su red social? ¿Qué quiere que la gente recuerde? ¿Quiere que recuerde un color? ¿Quiere que recuerde una figura? ¿Quiere que recuerde una estatura? ¿Quiere que recuerde un desarrollo claramente establecido? ¿Qué es lo que quiere que recuerde? ¿Quiere que en este caso el contenido que usted está generando sea visual, sea cognitivo, sea un reflejo condicionado? ¿Cómo lo desea? ¿Quiere únicamente que el meme que usted en este caso traslada, por cierto, hay un compañero que está construyendo el segundo libro en El Salvador de los memes, ¿verdad? Está haciendo un estudio sobre los memes. Me parece muy interesante. ¿Cómo quiere usted que le recuerde? Marketing es lo que se trata de poder alojar una imagen en el cerebro, en el imaginario colectivo de aquellos que ven nuestras redes, de aquellos que ven nuestros productos, de aquellos que ven nuestras campañas, de aquellos que se meten directamente. Para aquellos que estamos metidos en el área de las agencias, sabemos que no tenemos, en este caso, oportunidad de equivocarnos. No hay posibilidad. Y por eso la imagen que de repente se construya va a perdurar. Y ese es un proceso en el cual debemos estar. ¿Por qué dicen que es un proceso sistemático? Hey, esa suena una palabra un poco, son dos palabras que de repente me confunden, Marvin, me diría usted. Bueno, veamos proceso. Proceso es que lleva un orden. Sistemático es que lleva pasos. Significa que el marketing es un proceso que lleva pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué significa? Existe un orden. El problema es que nosotros queremos todo instantáneo. Y nos saltamos algunos órdenes, nos saltamos algunos pasos, nos saltamos algunas fases. Y cuando eso pasa, entonces no hay posicionamiento. Entonces la gente no recuerda. Entonces la campaña, la publicidad, lo que usted invirtió, entonces no funciona. La gente quiere que en términos de 30 segundos, las personas en este caso hayan hecho una inversión de 50, 60 dólares y ya tenga posicionado. No es así, es un proceso sistemático, es un proceso que va paso a paso, paso a paso. Ojo, cuando digo paso a paso es la estructura, no el tiempo, porque eso es algo que cambia, ¿verdad? Estamos ahora con inteligencia artificial, yo estoy trabajando en un proyecto de inteligencia artificial y eso va cambiando. Entonces el proceso sistemático es que debe tener una estructura. Cuando hablemos de marketing, entonces usted debe de entender que hay una estructura. ¿Y qué estructura está hablando, Marvin? Detecten la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué es lo que la gente quiere presenciar? ¿Por qué hay tanto video viral? ¿Por qué el salvadoreño le gusta lo viral? Pero me dirá usted, no solo el salvadoreño, pero sí hay un alto porcentaje en donde la dominancia, en donde la tendencia, en donde, en este caso, el índice se marca por el elemento quizás inesperado. Quizás si algún anglosajón estuviera aquí, diría el insight, lo que no estaba esperado. El proceso sistemático habla de eso. Tiene que llevar el orden. ¿Sabe cuál es el primer elemento que usted debería de recordar para trascender completamente en el marketing, indudablemente también en el marketing digital? Es saber cuál es la necesidad de las personas. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Por qué en determinado momento el traslado de producto, ¿verdad?, de, en este caso, de envíos, ha proliferado tanto en nuestro país? ¿Por qué se vendió una compañía en millones de dólares? Ah, porque en este caso hay una tendencia claramente de lo inmediato, pero lo inmediato tiene un proceso, lo inmediato tiene una trascendencia. Y el último elemento dice proceso sistemático. ¿Qué es eso?
que el marketing en este caso tiene elementos que no puede quitar. Si los quita, afecta a todo el proceso. ¿Cómo? El proceso sistémico habla de que hay elementos que usted no puede evadir. No puede evadir el SEM, no puede evadir en este caso el mensaje directo que usted quiere colocar, no puede en este caso olvidarse que hay que segmentar. ¿Cómo es posible que usted y yo nos olvidemos de algo tan claro, algo tan básico? Hay que saber a quién llegará el mensaje. Lo sistémico nos está diciendo, si quitan algo del proceso, van a tener resultados que realmente ustedes esperan. Y ese es un problema serio, porque toda la inversión de una campaña se va a pique. Hace poco hemos estado con una empresa y la empresa no siguió las indicaciones que le dimos. Una de las indicaciones es el control del tipo de respuesta que hay que tener, ¿verdad? En el community manager. El problema del community manager es que es una respuesta antojadiza, es una respuesta que copia y pega. No hay una respuesta, en este caso, que satisface al cliente. Y ese es el proceso sistémico. Obviamos una parte en donde nosotros tenemos que platicar. ¿Por qué la inteligencia artificial de repente está causando tanto revuelo? Porque platica con nosotros. Porque en el chat hay alguien que de repente nos da, en este caso, respuestas. Porque en ese proceso de evolución hay alguien que se encarga de no saltarse los procesos. Cuando usted se salta los procesos, no espere que las cosas salgan bien. El marketing y el marketing digital, indudablemente, habla de eso. No espere las cosas instantáneas para allá. Respete el fundamento. Posicionamiento, qué es lo que quiere alojar, cuál es la necesidad de las personas, qué es lo que usted va a diseñar, por qué está vendiendo esa ropa, por qué está vendiendo ese servicio, por qué quiere que su red crezca, por qué quiere, qué necesidad va en este caso a establecer. El día de ahora le decía a una colega que tiene una óptica, me dice, quiero que mi red crezca. Sí, pero ¿cuál es la necesidad que vas a cubrir? No, solo voy a colocar los lentes. ¿Qué necesidad vas a cubrir? ¿Vas a cubrir en este caso una necesidad, que es lo que vamos a ver adelante, de precio? ¿Qué necesidad vas a cubrir? La gente le va a interesar, en este caso, lo que usted coloque, si cumple con el refuerzo, si cumple con la necesidad, si cumple con lo que busca. Y es por eso que se vuelve tan trascendental el mix. Usted lo conoce muy bien. Producto, precio, plaza, promoción. Déjeme un poco precisar sobre estos elementos. Déjeme un poco fundamentar, porque si usted y yo no lo tenemos claro, entonces estamos en un serio problema. El producto, cualquier bien o servicio que podamos en este caso desarrollar, que una organización tenga o que ofrezca en un mercado para su adquisición y uso y que va a satisfacer una necesidad. Ese es el producto. Ahora yo le pregunto, ¿el producto que usted está teniendo, el contenido que está generando, satisface una necesidad verdadera o lo que usted cree? ¿Cómo entonces establezco, Marvin, qué es una necesidad? Hay que investigar. Más adelante lo vamos a ver. Hay que preguntar. Es que la pregunta es una de las cosas que de repente obviamos. Usted me puede decir, es que es lógico. Sí, pero lo lógico hay que comprobarlo. Lo lógico hay que comprobarlo. Usted tiene necesidades, pero de repente no podría yo colocarme, ¿qué es lo que Rosa Vialta necesita? ¿Qué es lo que Douglas Rosa necesita? No, yo tendría que preguntarles a ellos y decirles, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Un seguro médico? ¿O le es mucho más fácil tener $3,000 en la mano? Probablemente alguno sea una necesidad, para el otro probablemente sea una necesidad diferente. Para construir mi producto o servicio, debo de saber, en este caso, cuáles son las necesidades. Y ese es el centro. ¿Qué necesidades hay que no han sido suplidas? ¿Por qué de repente hay unos negocios que estallan? ¿Por qué algunos sitios web, en este caso perfiles, de repente explotan? Porque encontraron qué es lo que necesitan. Hay una amiga en este momento en México que está haciendo un boom, en este caso directamente, psicóloga, ¿verdad? Y ha encontrado un bloque de un segmento el cual ha explotado.
y es, en este caso, las personas que sufren de depresión cuando les dejan. Y ella solo habla de eso. Y tiene, en este caso, en sus en vivos, un aproximado entre 1,500 a 3,000. Ahí anda, 1,500, 3,000. Yo digo, encontró el segmento, encontró la necesidad, encontró el perfil. Pero el segundo elemento es que hay que tener precisión, es el valor de intercambio del producto determinado. ¿Cuál va a ser la utilidad de satisfacción? ¿Cómo lo va a comparar? ¿Qué valor le va a poner usted en el uso que la gente lo va a tener? Ese es el precio. ¿Qué valor es el que usted le va a dar? A veces no sabemos qué valor darle a lo que estamos produciendo. No sabemos ni siquiera qué contenido tiene un valor directo. No sabemos de repente qué es lo que realmente vale el proceso en el cual estamos inmersos. Y déjenme avanzar un poco más. A veces desconocemos el lugar donde se debe de estar. A eso se le llama plaza. El elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Indudablemente esto puede ser físicamente, pero también podría ser una venta a través de lo que es la página web. Algunos de ustedes probablemente tienen incidencia claramente en las redes sociales a través de la venta. Hay que saber si la plaza en la cual estamos es la más adecuada. Hay que saber que las herramientas que estamos utilizando es la más adecuada. Yo compré este día algo en línea y estaba dialogando con el bot, indudablemente. Y el bot en este caso me dio respuestas mucho más efectivas que alguien de repente en un lugar me lo podría dar. Me dio instantáneamente lo que yo necesitaba. Un bot. Alguien que de repente únicamente quizás quiere vender, me cantaría una historia. El bot me dijo claramente cuál era la característica y cuál era el beneficio. Sencillo. Sencillo. Hay que saber dónde está. Hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Y ojo con esto, cuando olvidamos en este caso lo que es la promoción, ¿por qué de repente usted no entra en esa dinámica de la promoción? ¿Por qué? Porque mira que de repente los demás sí lo están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque la mezcla que está utilizando no es la más apropiada. Porque quizás usted está haciendo lo que todos hacen, 20%, 5%. ¿Sabe lo que la promoción hace? Es que usted tenga dos elementos que pasan desapercibidos y que en el tiempo de Kotler no estaban. Es valor agregado y valor plus. La promoción tiene que ver con eso. ¿Cómo vende usted? ¿Sabe qué es el valor agregado? ¿Qué es lo que usted ofrece por el mismo precio? Eso es el valor agregado. Por el mismo precio, ofrezco más que mi competencia. Promoción, que es valor plus. El valor plus está ligado a la calidad. La promoción está ligada a la calidad. El valor agregado está ligado a qué es lo que usted ofrece. Sí, vale $25. Todos en este caso. Sí, este sitio, este perfil, me da todo lo que yo necesito. Pero el otro, con solo verlo, destrona completamente ese mismo perfil. La promoción tiene los valores agregados y valores plus, lo cual nos vuelve en este caso necesarios, nos vuelve indispensables cuando hay calidad. Usted dice, realmente la atención no es muy buena, pero la calidad es así. Ahí está la promoción. Es que por el mismo precio obtengo mucho más valor agregado. La promoción, ¿qué es lo que hace usted en la promoción? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que utiliza? ¿Qué es lo que precisa? ¿Hacia dónde usted lo dirige? ¿Qué es lo que en este caso ve? Siempre que me siento con un empresario, yo le pregunto, ¿qué es lo que usted quiere vender realmente? ¿Quiere vender calidad? ¿Quiere dar algo más? ¿Quiere competir? ¿Qué es lo que realmente usted quiere? Y en estos mix es donde nosotros debemos estacionarnos. Muy bien, déjeme ahora entonces ver con qué se quedaría usted y déjeme un poco establecer un diálogo directamente con usted. Déjeme un poco conocerle. Tengo por acá el listado de asistencia. Cuando yo le nombre, yo le agradeceré mucho que usted me diga con qué se queda de lo que hemos mencionado. No es necesario que sea profundo, sino que nos pueda regalar en este caso los elementos mínimos necesarios.
Tengo acá a, ¿está con nosotros Brenda Esmeralda? Rivera de Cruz. Hola, sí, buenas noches. ¿Con qué se queda Brenda? De lo que hemos dicho. Bueno, interesante lo que mencionaba sobre el valor agregado, ¿verdad? Que a veces solemos ofrecer un producto, pero para diferenciarnos de la competencia y para como ganarle ese posicionamiento, ¿verdad? Falta siempre ese elemento del valor agregado, del valor plus, y creo que es bien fundamental a la hora también de hablar de marketing. Sí, y tiene mucha razón, porque a veces el gran inconveniente. Muchas gracias, Brenda. Muy amable, muy gentil, muy gentil. Y realmente es determinante el poder establecerlo de esa manera. Andrea Yulisa Osorio, ¿está por acá, Andrea? Sí. ¿Cómo está, Andrea? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo van esas apreciaciones? ¿Con qué se queda, Andrea? Lo que me parece más interesante es como, yo busqué como una palabra clave, que en esta sería marketing, es dejar una huella del producto, como es un plus del producto, algo que queremos que resalte del producto, es como que esto quiero que sobresalga de mi producto. Excelente. Fue como lo que más me ha llamado un poco más la atención ahorita. Y yo creo que tiene razón, Andrea, lo que realmente es eso, lo que al final queremos dejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos van a recordar? Excelente, Andrea. Muy bien. Muy bien. Está por acá, déjeme ver, María Fernanda. Ya tenemos a Andrea. Sí, aquí estoy. María Fernanda, ¿con qué se queda? Pues fíjese que yo encuentro muy interesante este tema. Pues en sí el marketing... lo que se basa en sí es dejar como una idea de la imagen de mi producto a las personas, o sea, crearles esa necesidad de que si yo voy a vender algo, no es solo porque la otra persona lo está vendiendo y siento yo que le va a ir bien, sino que también es yo ver la necesidad que tengo a mi alrededor. O sea, si mis clientes o personas que están a mi alrededor tienen necesidad de comer, obviamente no lo voy a andar ofreciendo algo, una camisa o ropa, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos observar las necesidades y suplirlas. Entonces siento yo que también eso, el marketing, es bastante interesante por eso, porque nosotros observamos la población o las personas que estamos a nuestro alrededor y ahí es donde podemos meter nuestro producto y crear una imagen a las personas de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y ahí es donde podemos obtener a cubrir la necesidad de los que están alrededor de nosotros. Claro, muy cierto. Mejor no lo pudo haber dicho María Fernanda. Perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, María Fernanda. Gracias. Muy amable. Sandra Carolina. Hola, ¿qué soy? ¿Cómo está? ¿Con qué se queda? Muy bien, gracias. Yo me quedo con la parte de el alojamiento en la mente de las personas. La calidad del producto que yo estoy ofreciendo o el servicio, ¿por qué me van a recordar alguna característica de mi producto o servicio y que ellos me recuerden y cuando necesiten eso digan, esta persona lo tiene o esta empresa? Entonces, que recuerden eso de mí y que vayan y me busquen. Perfecto, excelente, precisa, muy clara, excelente, le agradezco mucho en este caso, ¿verdad? Muy clara, gracias Sandra, muy gentil. Ana Lizet Melara. ¿Tenemos a Ana Lizet? ¿A la una? ¿Así como Ana Lizet a las dos? ¿No está? Ok. Sonia Elizabeth Hernández. Buenas noches. Hola, buenas noches, Sonia. ¿Con qué se queda, Sonia? Me quedo igual con el concepto, ¿verdad? En general, que tenemos que tener bien claro en qué consisten las 4P. Pero me quedo, lo que me llamó la atención es no saltarse los procesos. Muchas veces nosotros al crear un contenido, al vender un producto,
queremos respuesta inmediata, pero no ahondamos, por ejemplo, en las necesidades, en conocer las necesidades de las personas. Para yo lanzar un producto nuevo, yo tengo que hacer una investigación primero, ¿verdad? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué va a cubrir mi producto o mi contenido? Porque puede ser un producto, puede ser un contenido. Entonces me quedo de respetar los procesos, porque eso es un orden sistemático, que eso me va a llevar a que mi producto, mi contenido, lo que yo esté promocionando, mis servicios profesionales, tengan éxito. Perfecto, y tiene razón, si no lo respetamos, no esperemos resultados. Bien dicho, Sonia, bien dicho, gracias. Tenemos acá Rosa María Villalta. Sí, aquí estoy. ¿Cómo está, Rosa? ¿Con qué se queda? Bueno, yo me quedo con el primer elemento, que es el posicionamiento, porque alojarse en el imaginario colectivo, eso nos va a ayudar a buscar el engagement con la gente y tener una relación para largo con el cliente, y no solo lograr venderle una cosa, sino que lograr venderle con el tiempo y que este momento de sentir la necesidad de algún producto, pues me recuerde a mí y no recuerde a otra marca o a mi competencia. Excelente, Rosa Abierta. Muy, muy bien. Muy precisa. Gracias. Muy gentil. Gracias. Katherine Vanessa Argueta. Hola, hola. Hola, Katherine. ¿Con qué se queda? Me quedo igualmente con el posicionamiento, ya que puedo tener una imagen, un producto excelente, pero si la gente no lo conoce, entonces yo me quedo con el posicionamiento. Quiero posicionarme con una empresa que todo el mundo reconozca. Claro, el posicionamiento es la llave, diría, en este caso, ¿verdad? Sobre todo el proceso en el cual hemos estado. Gracias, Katherine. Muy gentil. Veamos, Katherine Abigail. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Con qué se queda? Yo esta noche me quedo con saber exactamente las necesidades de los clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes no saben lo que necesitan o no saben exactamente lo que van a llevar. Por ejemplo, me piden un chorro, ¿verdad? Uh-huh. Y en mis productos yo tengo de varias camas. Entonces, preguntaré al cliente, mire, lo necesita solo porque quiere tapar una fuga, lo necesita porque es de uso diario, lo necesita. Entonces, uno tiene que saber bien las necesidades de los clientes. Y también me llama la atención con respecto a no saltarse los cuatro pasos, ¿verdad? Porque para hacer una buena venta es indispensable, ¿verdad? Desde un saludo que empieza, que es la bienvenida, hasta ofrecer el producto y hasta un complemento, ¿verdad? Para tener una venta exitosa. Así que con eso me quedo. Excelente, Katherine. Mejor no lo pudo haber dicho con un ejemplo claro. Francisco Javier Romero, ¿con qué se queda? ¿Está Francisco? Lo oí por ahí conectado. ¿Se nos fue? Bueno, no está. Xiomara Elizabeth Gómez. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Con qué se queda, Xiomara? Primeramente quería aclarar, ¿verdad?, que estoy iniciando este curso desde cero, no tengo ni idea qué es marketing, pero pues acá queriendo emprender, entonces queriendo hacer las cosas bien, ¿verdad? Excelente. Entonces, no sé, creo que me quedo con, no sé cómo le llamó usted porque me desconecté un rato, pero estaba viendo que era como el análisis, eso de conocer la segmentación, nuestro público, a quién va dirigido, lo que queremos ofrecer, y pues de acuerdo a las necesidades que estén teniendo para poder conocerlas bien, para poder brindar como que un servicio de calidad a las personas. Y siempre pues dejando la huella de que nos diferenciamos de los demás. Excelente. No. Y qué gusto tenerle acá. Es un honor, en este caso, Xiomara, ¿verdad? Es un honor. Gracias. En la plataforma, Xiomara me ha ayudado bastante. Recuerden, hay que, en este caso, compenetrar en la plataforma. Allá hay un laboratorio, ahí hay videos y hay que realizar los laboratorios porque esa es parte de su nota. Douglas Armando Rosa. Douglas. Sí, buenas noches. ¿Con qué se queda, Douglas? Con lo que mencionó ella, creo que se refiere a posicionamiento, según lo entendí, ¿verdad?
Porque eso te da una idea con qué iniciar o a quién dirigir tu producto o tu marca. Saber qué necesidades vas a cubrir. Y según entiendo, te va a dar una como perspectiva de qué tan exitoso puede ser. Bien dicho, Douglas. Mejor no lo pudo haber resumido. Posicionamiento. Perfecto. Bien dicho. Gracias, Douglas. Muy gentil. Déjenme acá preguntarle a Aldo César Gallardo. ¿Está por acá? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Hoy sí, Aldo. Bienvenido. ¿Con qué se queda, Aldo? Bueno, yo creo que con los procesos directamente. Siento que cada uno de los pasos están ligados, que no puede haber uno sin el otro. Como extra, la imagen. Tener esa imagen que, como compañeros han dicho, pues que deje huella. Y cuando hay un cliente que busca algo en específico, se recuerda a nuestra marca prácticamente. Con eso me sería grande. Excelente, Aldo. Excelente aporte. Gracias, gracias. Muy gentil. Muy preciso. Gracias. Wendy Beatriz Ramírez. Buenas noches, licenciado. Pues yo trabajo para una empresa de salud y me pareció bastante importante. Yo no lo había analizado, ¿verdad? Detectar en ese caso, pues, la necesidad del cliente, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa en la cual, pues, vendemos exámenes de laboratorio. Entonces, como no había analizado esa parte, ¿verdad? En la cual, pues, yo primeramente tengo que preguntarle al cliente cómo se siente él, ¿verdad? Para poder yo ofrecerle, pues, un análisis o examen de laboratorio. Entonces, yo me quedo en ese caso como en cómo detectar la necesidad de mis clientes. De igual manera, pues, el posicionamiento, ¿verdad? Si bien es cierto, esta empresa en la que laboro tiene una trayectoria de 80 años, pues, algunos clientes no la conocen, ¿verdad? Entonces, eso va a ser como mi tarea en ese caso, pues, que el cliente, a pesar de tener la trayectoria, pues, que ya tenga en su mente, ¿verdad? La marca de esa empresa. Entonces, me quedo con posicionamiento y con lo que sería, pues, detectar necesidades del cliente, licenciado. Excelente. Muy amable, Wendy. Excelente aporte. Gracias, gracias. Muy amable. Excelente, tiene razón. Práctica y verificación. Jessica Marcela Ramírez. Buenas noches, Lick. ¿Cómo está? Sí. ¿Con qué se queda? Bien, gracias. Pues yo me quedaría quizás con la parte de la calidad que usted mencionaba. Claro. Es bien importante, pues, dar un producto de calidad. Porque, bueno, las personas, creo que hay un meme que dice, el salvadoreño podrá ir a comer a un lugar pupusas, pero si no estaban buenas, nunca regresaría, ¿verdad? Sí. Entonces, siento que la calidad es muy importante porque eso es lo que nos deja mucho que decir de lo que es nuestro producto y nuestra presentación, ¿verdad? Y pues también aparte de las necesidades, yo estuve en una empresa en la que se nos decía que nosotros teníamos que vender proyectos. Porque nunca vamos a hacer regresar al cliente porque se le olvidó. Yo estuve en una ferretería. El cliente va a regresar por un tornillo porque yo no le ofrecí ni le vendí un proyecto. Entonces ellos le decían venta de proyectos. Y entonces era como que el cliente regresaba por un tornillo porque como asesor no le ofrecí tornillo. Y el cliente quizás iba a poner qué lámina en su casa y yo no le ofrecí enchapado todo eso. Entonces la venta de proyectos era importante. Entonces eso es lo que yo veo. Cubrir las necesidades es preguntar y ir a profundidad de lo que el cliente necesita. Bien dicho, Jessica. Llevado a la práctica, excelente aporte, excelente aporte, excelente. Gracias. Ariel Aguilar Larín. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ariel, le escuchamos. No le vemos, pero le escuchamos, Ariel. Sí, lo siento, todavía estoy en mi trabajo. Estoy. Ay, perdón, aquí. Entonces ahí no lo voy a regañar, Ariel. No, tengo permiso, pero. Cámara. Okay. Como trabajo en una empresa de ciberseguridad, eso sí, ya me lo dejan. Wow. Y me estoy peleando con él ahorita. ¿Con qué se queda, Ariel? Me quedo con, bueno, se acaba de destruir el concepto que tenía de marketing acerca de, pensé que era crear una necesidad, pero con lo que dijo al principio ya me di cuenta que nosotros no creamos la necesidad, preguntamos la necesidad y la solventamos. Dale. Quizás alguien más no va a estar de acuerdo conmigo, pero la verdad es que es eso. No podemos crear una necesidad porque no es, nadie puede hacerlo. Solo podemos solventar y las preguntas se basan en eso. Y creo que también el quién soy como empresa, qué quiero hacer. ¿Quiero precios bajos o quiero calidad o quiero descartar?
destacar algo. Eso serían los puntos. ¿Quién soy? Y no creamos, sino que solventamos. Eso sería. Perfecto, Ariel. Muy buen aporte. Gracias. Realmente sí. Probablemente hay una discusión sobre eso, ¿verdad? ¿Las creamos, no las creamos? Es una discusión, ¿verdad? Que es interesante, ¿verdad? Pero creo que, bueno, yo tengo una empresa donde vemos casi 48 personas trabajan para este servidor, y sí hemos descubierto que parte de ese engage necesario para colocar un servicio, para colocar una idea en una persona, es descubrir qué es lo que la persona quiere. Y cuando usted trabaja a veces con personas que son extranjeros, mucho más, ¿verdad? Gente que de repente sus caracteres sean a veces explosivos, sean muy calmados, sean flemáticos, sean melancólicos, lo que usted quiera, a veces hay que destinar un tiempo para descubrir esa parte. Y tiene razón, Ariel. Gracias. Glenda Rocibel López. Hola, buenas noches. Buenas noches, Glenda. ¿Con qué se queda? Pues yo me quedo con el valor agregado y el valor plus, que son lo necesario para mantener una marca. Sí es necesario tener la competitividad, ¿verdad? Y mantener la imagen de la marca, pero si no ofrecemos calidad y no ofrecemos precios de mercado, no vamos a lograr mantener nuestra marca siempre, ¿verdad? Bien dicho. Eso es supervivencia, y tiene razón. Se nos adelantó un poco al tema, pero excelente. Tiene mucha razón. La supervivencia es parte de eso, ¿verdad? Hoy me decía un dueño de una empresa, te voy a pagar únicamente el 80% de la certificación, ¿verdad? ¿Lo tomas o lo dejas? Indudablemente, con ese 80% pagamos más o menos el 40% de una planilla. Lo tomamos, ¿verdad? Supervivencia, ¿verdad? Supervivencia. De repente hay que tomar decisiones. Adriana Elizabeth Hernández. ¿Está Adriana? Ok. Nancy Liliana Mina López. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Me quedo con todo lo que dijo, porque estoy trabajando para una empresa en la que realmente no estoy destinada para las ventas ni al marketing, pero dentro de mí quisiera ver el aumento de ventas y profundizar en marketing, así que estoy desde cero acá, y me llamó la atención bastante eso de no omitir los procesos, porque a veces uno asume lo que el cliente quiere, o lo que el paciente quiere, o etcétera, la persona quiere, y lo hacemos pasa a lo que nosotros queremos que el cliente quiera, y realmente a veces no preguntamos. Entonces asumimos lo que quiere el cliente. Eso creo que por ahí es como redirigirnos, ¿verdad?, a esa parte y preguntar. Y también una cosa que no me había dado cuenta, que realmente el valor agregado o el valor plus, en la empresa donde estoy trabajando ahorita, que es un emprendimiento que está también desde cero, porque todos estamos igual ahí, o sea, no lo estábamos viendo desde esa manera. Entonces creo que vamos a aprender muchísimo, mi empresa va a crecer mucho, y yo también voy a crecer como profesional y como persona, creo yo, en este curso. En nombre del Señor, que así sea en este caso, Nancy. Muy amable, muy gentil, gracias por el aporte, excelente aporte, y creo que es importante. Por cierto, yo quiero que recuerde algo. Cuando usted de repente se sienta mucho más seguro o mucha más segura del proceso, es cuando más deberá prepararse. Porque si no existe temor, si no existe esos nervios, si no existe de repente esa parte donde usted dice necesito un poco más, entonces probablemente usted se ha trazado una línea en la cual cree que ya está preparado. Entre más nosotros ahondemos en un tema, mucho más vamos a entender lo que está frente a nosotros. Si creemos que lo conocemos y manejamos por completo, pues nos hemos equivocado, ¿verdad? Yo le decía a los compañeros que estaban al inicio, estoy trabajando con un proyecto de inteligencia artificial. Es una cosa, y tienen razón, ¿verdad? Es una cosa totalmente diferente a la que estamos viviendo. No quiero pensar lo que va a pasar dentro de 5 años, porque algunos empleos corren riesgos si no nos reinventamos. Lo de marketing es importante. Hay que reinventarnos. Lo vamos a ver más adelante.
cómo nos reinventamos, cómo nos hacemos necesarios, ¿verdad? Y eso es importante, cómo establecernos. José Ernesto Mezquita Bautista, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches a todos. Creo que es importante el proceso, ¿verdad? Creo lo que ustedes y lo que cada uno ha ido aportando, el analizar también la competencia para saber si lo que estamos haciendo está dentro de la actualidad, está fresco, está óptimo, y también porque algunas veces podemos creer que el proceso que estamos teniendo es el indicado, pero ya el día a día pues nos está dejando atrás y debemos estar actualizados en cuanto a la inteligencia artificial, lo que usted mencionaba, Lick. Creo que es importante saber utilizar las herramientas, porque si sabemos utilizar estas herramientas, creo que podemos aplicar mejor una estrategia, un análisis, ya que la inteligencia artificial, según comentan, recolecta los datos de todos. Entonces, nos está llevando a ofrecer a nuestro producto de una mejor manera, pero si sabemos utilizar las herramientas, y por supuesto, yo me quedo con el proceso sistemático, me quedo con las 4P, me quedo con el proceso también de posicionamiento, obviamente, pero al estar actualizados. Es por eso que estamos acá. Excelente, José Ernesto, tiene toda la razón, ¿verdad? Tiene toda la razón. Alguien me dijo, yo estuve casi 10 años estudiando en España, y me dijo, hombre, qué bueno lo que vi hace tiempo. En esta era es evolutivo, todo va cambiando. Y si no nos redefinimos, pues nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás. Entonces, amigos, cada día, aquí en el curso no va a haber una verdad absoluta. Las verdades absolutas no existen, solo es Dios. Todo va cambiando. Todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. ¿Por qué de repente han despedido a algunos que estaban en atención al cliente? Estoy pensando en dos empresas que son clientes mías. Tenían exactamente 14 personas en una, y en la otra habían 28 de atención al cliente y redujeron el 50%. ¿Por qué? Porque hay bots. Porque hay bots directamente. Ahora la gran pregunta, ¿cómo nos reinventamos? Nosotros tenemos que reinventarnos. Yo espero que al final de todo este proceso que vemos, nosotros podamos ver el marketing digital como una apuesta para nosotros mismos, para vendernos nosotros mismos. Porque a veces queremos únicamente vender características, pero con características no llegamos muy lejos. Hay que vender beneficios. ¿Por qué debo de contar con usted? Yo siempre le digo a mi gente, ¿por qué sos necesaria acá? ¿Por qué eres necesario acá? Y empiezan por eso. Sí, pero otra persona podría hacer eso. ¿Por qué? Me dice, porque el cliente que yo tengo, nadie más soportaría a ese cliente. Porque ese cliente yo lo mimo, lo cuido, ya, ok, beneficio. Beneficio. ¿Qué es lo que se aloja acá? El timbre de voz, la claridad con lo que hablo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que preciso? Y bueno, terminemos en este caso, y si alguien me falta, Cristina, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. ¿Con qué se queda? Bueno, lo estaba analizando porque me iba a guiar por el posicionamiento. Sin embargo, concretamente, ¿verdad? Es muy importante respetar el proceso. Porque muchas veces yo he notado que hay empresas que se enfocan más en la imagen, en cómo se ven. Sin embargo, cuando uno les pregunta, ¿han visto el logo? A una persona que no conoce la empresa, nos dicen, sí, hemos visto el logo. Sin embargo, no saben a qué se dedican. No, en realidad, no han tenido un posicionamiento. Pero ahora comprendo que es porque el proceso no ha sido el adecuado a raíz de su explicación. Entonces, me quedo con el proceso sistemático, con los dos procesos, ¿verdad? Excelente. Gracias, Cristina. Tiene razón. A veces la gente no sabe de la... Y es la mayor catástrofe cuando alguien de repente a mí me dice... Usted conoce mi empresa, ¿verdad? Yo digo, pues no la conozco. Yo no la he visto, ¿verdad? Pero es que usted identifica qué quiere decir mi logo, ¿verdad? Ahorita estábamos con una empresa que vamos a estar con ellos trabajando branding directamente. Van a modificar todo su proceso. Pero le digo yo, pero déjeme un poco explorar, preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes hacen para que, por lo menos en este caso, la marca de ustedes tenga una relación directamente con lo que ustedes quieren construir un lugar que,
que tenga semejanza, pero si no tenemos la intención de conocer, y déjeme un poco preguntarle a la gente qué entiende por lo que ustedes hacen. Y tiene razón, Cristina, tiene razón. Alguien que se me haya quedado, porque este es el listado que yo tengo, alguien que se me haya quedado y no lo haya mencionado, por favor, dígamelo porque yo paso el listado, en este caso, al momento, ¿verdad? Hubieron únicamente 3 personas que no estaban, no sé si ya estaban conectados o alguien que no lo mencioné. Por favor, que en este momento me haga una retroalimentación antes de poder hacer el cierre. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Ana Mila. Fíjense que he tenido muchos inconvenientes con el internet, entonces entro y me saca. Pero mañana voy a ver lo que es completamente el video, ya que ahora como por el internet casi no. No se preocupe. No es, la honestidad paga mucho, recuerde eso siempre. La honestidad. Pero sí entendí lo que es el marketing, los 4 el posicionamiento, creo que dijo, la imagen y los procesos, ¿verdad? Entonces, yo quizás me quedaría con el posicionamiento. Excelente. Una marca en la mente del consumidor. Sí, sí tiene razón. Es esa parte. Uh-huh. ¿Soy yo o se le corta un poquito? Bueno, creo que soy yo. Pero gracias, Anita. Se lo agradezco. Con todo gusto. Ya le tomé acá su asistencia también. No sé si hay alguien más que no lo haya mencionado y esté acá, por favor, antes de poder yo hacer el cierre en estos últimos 3 minutos y poder concretar los 3 elementos concluyentes de la clase de este día. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos estamos en casa? Muy bien, déjeme únicamente precisarle algo. No podemos hablar de marketing digital si no tenemos la base fundamental del marketing. No podemos hablar de marketing digital si no conocemos, en este caso, qué es lo que hay que preguntar. ¿Qué es lo que debo de entender por valor? ¿Qué debo de entender por promoción? ¿Dónde debo de desarrollarlo? ¿Qué es lo que yo debo de ofrecer? Alguien me decía este día, yo tengo este producto y sé que lo voy a vender. ¿Por qué lo sabes que lo vas a vender? Es que nadie más lo tiene. Habrá que ver si la gente lo quiere. Y era porque era comida. Pero a mí no me gusta lo que él está vendiendo, ¿verdad? Que no me escuche, ¿verdad? Es un empresario, pero no me escuche. Pero habrá que preguntar si esa realmente es lo que la gente quiere, ¿verdad? Hay gente acá que le gusta mucho el chile, pero hay que medir en qué áreas podemos colocar, en este caso, un alimento que de repente no es típico nuestro, sino mexicano, ¿verdad? Entonces habrá que preguntar. El primer elemento es preguntemos, veamos qué necesidades son las que hay. El segundo elemento que yo le dejo a usted, ¿qué está transmitiendo? ¿Qué clase de valor? En el marketing hay que transponer los valores. Valor agregado, valor plus. Por el mismo precio, recibo más. Valor agregado. Valor plus. La calidad siempre demanda mayor precio. La calidad siempre demanda mayor precio. Usted me dice, pero yo quiero que en este caso sea recordado. Bueno, cualquiera de las dos rutas le va a llevar valor agregado, valor plus. En la promoción, valor agregado, valor plus. Y el tercer elemento que creo que se vuelve crucial, trascendental y fundamental es que usted y yo podamos precisar que no estamos en un proceso estático, sino estamos en un proceso de movimiento. Yo soy muy amante de las redes sociales, genero algunos contenidos y cuando el algoritmo en este caso cambia, algunos lo hemos sufrido. ¿Por qué? Porque a veces nos han querido obligar a utilizar publicidad, a veces no, pero es evolutivo. Cuando cambió, en este caso, cuando ingresó TikTok con tanta fuerza, algunos crecimos mucho, pero de repente nos detuvieron. Lo mismo pasó en Instagram. Lo mismo pasa, en este caso, en cada uno de los procesos. Son evolutivos. No crea que hay algo estacionario. Va cambiando. Nosotros estamos armando un proyecto que se llama Design Innovation Summit.
un encuentro, una cumbre de diseño e innovación donde la inteligencia artificial es el centro de todo esto, ¿verdad? Necesitamos, en este caso, dosificarnos, entender, precisar. No, nos va a llevar, en este caso, sorpresa, nos van a llegar ahí sorpresas. Usted debe de reinventarse. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Y por qué lo dice? Yo terminaría diciendo, revisemos lo que hacemos, porque es necesario saber que el marketing digital no solamente es un eje que de repente nos va a servir como una herramienta, nos va a servir también para transformar lo que nosotros somos y lo que nosotros en este caso queremos vender, porque nosotros debemos vendernos en nuestros servicios, en nuestras aptitudes y en todo el proceso. Les espero el día de mañana. Ha sido un honor estar con ustedes. Han sido muy amables, de verdad. He disfrutado, han sido tan amables de tener su cámara encendida. Le prometo en este caso que las conferencias que vienen vamos a tratar de poder colocar valores agregados y valores plus y por supuesto tener los niveles necesarios de cuestionarnos, de aprender, de generar y de establecer. Agradezco mucho, ¿verdad?, el que ustedes estén acá y es un privilegio, ¿verdad? Para los que se conectaron de último, mi nombre es Marvin Alfaro y vamos a estar acá. Es un honor y un privilegio y para mí será, en este caso, un proceso significativo el poder compartir con ustedes. Cualquier cosa, estamos ahí en el chat, ¿verdad? Cualquier necesidad, cualquier pregunta, indudablemente hay que estar siempre en nuestra clase. Feliz noche. Y para los que veo que ya están comiendo sus frijolitos y las pupusas, ¿verdad? Enhorabuena, ¿verdad? Un abrazo. Feliz noche. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ali. Buenas noches.